Bueno, quisiéramos saber un poco cómo fue esta composición de la votación de Acción Popular y si es que hay razones que hubieran conversado entre ustedes para estas distintas posiciones. Mira, Federico, más democrático no puede ser. Tú ves ahí que Fuerza Popular termina votando a favor, otras bancadas igual, y el Frente Amplio también en contra. Totalmente democrático. Entonces yo no escuché quién era el señor que me antecedió, pero decir que es una irresponsabilidad no es cierto, ¿no? Esto ha sido un trabajo democrático y no cambiamos la constitución, cambiamos sí. La regla de juego, ¿no? Pero estamos haciendo todo. Le preguntaba, no cuestionando lo democrático, sino preguntándole por las razones dentro de Acción Popular, no los otros grupos, para tener 4 a favor, 7 en contra y 12 abstenciones, que es una posición bastante variada, digamos, dentro de Acción Popular, si es que lo habían conversado. Sí, mira, nosotros hemos tenido reunión el sábado, hemos tenido reunión el domingo y no ha sido muy fácil poder ponerse de acuerdo. Y además, en caso como esto, nosotros tenemos libertad para votar de acuerdo a sus criterios de conciencia, de acuerdo a sus valores. Y fundamentalmente yo creo que la presentación de cerca que ha tenido 2 etapas. La primera de la exposición que creo que fue buena, excepto la parte de la estrategia para combatir la pandemia. En eso sí no estuvimos de acuerdo, porque no se agrega nada, que vamos a seguir igual, y si seguimos igual vamos a tener la misma cantidad de muertos todos los días. Y entonces era necesario que se nos presente un reajuste a la estrategia para combatir la pandemia, porque nos han hecho una cantidad de ofrecimientos al Perú de carreteras, ferrocarriles, puentes, túneles, pero todo esto no se va a poder hacer nada si es que no combate la pandemia severamente y la frenas en seco. Concretamente, ¿Qué esperaban escuchar ustedes? Entendemos acerca de la pandemia, pero concretamente, ¿qué puntos? Por ejemplo, yo creo que hay ejemplos ya en el hemisferio, el caso Guayaquil, por ejemplo, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, ¿cómo articulas la Fuerza Armada con la Iglesia, con la sociedad civil organizada, con los barrios, y puedes ir hacia adelante? Nosotros estamos, todos dicen que esto es una guerra silenciosa, ¿verdad? ¿Y qué guerra la ganas tú defendiéndote? No, pues, no es posible, hay que salir a frente, hay que ir a frente, hay que ir a buscar los bosones de contagio, hay que neutralizarlos antes que la gente llegue al oxígeno, a las camas sucias que no existen. Entonces, hay que cambiar del método de trabajo, y hay que emplear a las Fuerzas Armadas en su real capacidad, por ejemplo. Hay que emplear al empresariado, que sabe cómo manejar estos temas. En Guayaquil lo hicieron precisamente los empresarios, con la Iglesia, con la Fuerza Armada. Entonces, si no cambias de estrategia, todo lo demás, la inversión, la recuperación de empleos, está en riesgo. Y eso quedó nítidamente que no estaba bien. Claro, pero digamos, esa consideración la tuvieron a raíz de la presentación o en las reuniones que ustedes discutieron. Nosotros teníamos bien claro que debía haber un reajuste en la estrategia. Y la presentación, bueno, lamentablemente, en la parte de la pandemia solamente se nos habló de hospitales, de respiradores, y que iba a incrementarse la cama sucia a 3.000 de aquí al próximo año. Entonces no hubo un reajuste estratégico, que era lo que nosotros necesitamos, y que el país necesita, no lo que queríamos escuchar realmente, que el país necesita. Y otro factor a tener en cuenta, Federico, Karina, es que más de 90 congresistas son de provincias, o somos de provincias. Y si aquí en Lima la situación es difícil, en provincias la situación es grave. Y entonces yo he podido apreciar la cantidad de preguntas de los congresistas de provincias, no tenía respuesta. Sí. No tenía respuesta. La pregunta sobre Huánuco, bueno, la pregunta sobre Ancas, la pregunta sobre Arequipa, la pregunta sobre la libertad y todos los problemas del índice de mortalidad de 7%, 8%, y eso no tenía respuesta. Pero la representación es nacional de cada uno de ustedes. Claro que sí, pero también no está, representamos a un departamento. No soy claro, un departamento. Pueden manejar la información de la región, pero lo que se supone que el Perú espera de ustedes es una representación nacional, los intereses del Perú, no de la región. Ah, no, sin duda, por eso os digo, la estrategia nacional te la estoy pintando, ¿no? Cómo deberíamos articular esfuerzos. Ahora dime, en este momento, por ejemplo, entre el gobierno central, el gobierno regional y los gobiernos locales, no existe una articulación suficiente. Y eso te lo digo, porque eso sí es un tema de alcance nacional. No, y por eso es que intervienen Arequipa, por eso es que han intervenido en otros sitios, porque no hay articulación. En las reuniones que tuvieron antes con el presidente del Consejo de Ministros, ¿ustedes plantearon estos temas, la necesidad de enfocar estos temas de esta manera? Al anterior Consejo de Ministros, bueno, él cuando le dijo el voto de confianza hace mucho tiempo,
pero en esos momentos el escenario era diferente, parecía que nos hablaban de la meseta, que habíamos llegado a la meseta, y bueno, después nos dimos cuenta que hace 3 días salió una publicación en un diario nacional donde las estadísticas nos muestran no una curva, sino una recta hacia arriba, y estamos creciendo exponencialmente, está escapando al control, entonces eso tiene que controlarse, si no, nada va a ser posible. ¿En su bancada espera que la próxima presentación se centre en el tema de la salud pública? Es punto de partida. Mira, todo hay que hacer, tenemos que hacer inversiones, tenemos que recuperar empleos, claro que sí, pero es fundamental. Si tú tienes una prioridad, la primera tarea es controlar la pandemia, si no, no puedes hacer nada de lo demás, o lo vas a hacer a medias. Entonces la economía es fundamental, pero ¿cómo hacemos si la gente se nos puede enfermar, si los trabajadores se pueden contaminar? Todo lo vamos a hacer a medias. Entonces pensemos por controlar la pandemia. Pilar Massetti, que es un nombre del que se ha hablado mucho durante esta mañana, es una figura que le parece más conciliadora y más acorde con respecto a los temas que hay que tratar. Creo que sí, siendo una tarea, y hay que respetar las tareas en el Ejecutivo, es una tarea excluyente del Presidente de la República, pero si debo opinar, y a título personal, yo creo que sería una magnífica persona, ¿no? En mi punto de vista, muy personal, no sé si coincida con lo vuestro, pero creo que la señora Massetti ya estaba en el comando COVID a nivel nacional, tiene experiencia, conoce, y creo que tendría el temperamento para manejar un gabinete, ¿no? En época de crisis.